El tenis de mesa se tomó el centro de entrenamiento regional, ya que niños y niñas de diversas edades acogieron la invitación hecha por Chile Deportes para reforzar sus virtudes en esta hermosa disciplina. Se trata de talleres que imparte el IND y que son completamente gratuitos, participando niños y niñas que, más allá de su nivel, sienten que este deporte es definitivamente su pasión, jugando alternadamente en las 10 mesas instaladas en el CER desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Este jueves y el viernes, el ping-pong será el invitado estelar a este recinto deportivo. A cargo de estos talleres está el profesional de Chile Deportes, Pablo Cumilev, quien destacó el buen nivel de los y las participantes, no descartando que de esta actividad salga más de algún talento. La idea es compartir. Aquí hay niños que pertenecen al Centro de Entrenamiento Regional, que están en etapa iniciante y avanzado, y la idea es compartir con ellos, es difundir la actividad y a la vez generar una alternativa de actividades durante vacaciones. Entendemos que muchos niños todavía están en vacaciones, y esto nació en base a sugerencias de los mismos apoderados que han llegado hasta la oficina, preguntando qué alternativas tenemos nosotros para los niños, y esta es una de ellas. O sea, aquí vamos a tener tenis de mesa desde las 10 de la mañana hasta la 1. Hoy día son niños de 8 hasta 10 años y mañana de 10 a 12. Vamos a estar de las 10 hasta la 1. La idea es que puedan compartir, interactuar, conocer la disciplina y en una de esas detectar algún talento también. Esperando rival, la pequeña Javiera Silva Lemus nos contó que lleva un par de años practicando tenis de mesa y que, modestia aparte, juega bastante bien. La alumna de la Escuela Baquedano tiene un talento innato para este deporte y así lo demostró en el calentamiento previo que realizó con su hermana. Yo llegué como que mi hermana estaba jugando mejor que yo y llegamos becadas porque jugábamos bien. ¿Te gusta mucho el ping-pong? Porque te vimos jugar con tu hermano unos partidos bien apretados. Sí. ¿Has participado en algún torneo, no? Sí, como en 4 torneos. Todo bien. Sí. Este viernes continúa este taller y podrán participar niños y niñas de entre 10 y 15 años, los que simplemente deben concurrir al centro de entrenamiento regional y tener las ganas de aprender o bien de potenciar sus cualidades y capacidades para jugar ping-pong. La paleta y todo lo necesario para poder practicar este deporte lo entrega el IND.